Bienvenidos a Gasógeno 98, el canal donde el espíritu motero nunca muere. Y para que no muera ese espíritu motero, nos hemos ido de viaje, como todos los veranos. Antes de que empiece el calor, pues nos hemos venido a Portugal y nos hemos hecho una buena ruta. Y bueno, pues qué mejor moto para irte de ruta que una Indian Pursuit, por ejemplo. Pues esto es como ir en business. Es una moto, como veis, súper preparada para viajar, que tiene pues unas maletas y un baúl impresionante, hasta 133 litros de capacidad. En el baúl caben dos cascos y todo, luego lo veremos. Y como veis, pues tiene un carenado bastante grandote para protegernos del aire. Llevamos un parabrisas eléctrico, que ahora los voy a poner, con varias alturas, y que tiene incluso aquí un huequito. Esta parte no es cristal, por aquí te entra aire, pero pues bueno, también te ventila un poco y ves la parte de carretera. Esto sube así y baja hasta que se esconde esa parte. La verdad es que se nota bastante cuando lo pones hasta arriba, que te quita toda la vibración del aire y todo el aire que se oye en el casco, pues te lo quita. Así que está muy preparado para viajar. Luego, aparte de las maletas y el baúl, lleva aquí un montón de guanteras. Aquí, a ver, está, que no se abre muy bien, así. Bueno, es un huequito aquí que te cabe la mano. Y aquí pues también, pues eso, tiene su capacidad. Llevamos aquí una toma USB, que luego se verá en el vídeo. Y aquí debajo lleva el botón para abrir el depósito, que no lo encontraba. Y en este lado también lleva guanteras simétricas, una pequeña y una grande. Y bueno, pues lleva plataformas y todo. Luego llevamos incluso aquí abajo unas tapas que se pueden abrir para si te da mucho calor el motor, que te entre aire, porque sobre todo en este lado he notado que aquí pega más el aire. En esta zona de aquí lleva el tubo quizá o por lo que sea pega más aire, y bueno, y si llueve o hace frío, pues la cierras. No he probado a cerrarla con el pie, pero creo que podría hacerse. Y bueno, sobre todo, esta es la evolución de la Challenger. Lleva el mismo motor, que es un 1800 centímetros cúbicos, un V-twin a 60 grados, de cuatro tiempos, y que tiene 121 caballos a 5500 revoluciones por minuto y 178 newton-metros de par, que es un par enorme, a 3800 revoluciones por minuto. El motor es el Power Plus, está súper probado, es un motor que responde a todos los regímenes y va muy bien. Tiene tres modos de conducción: acelerador electrónico, para lluvia, para el normal, el estándar, y luego el deportivo, que quizá nosotros hemos hecho la N222, que tiene mucha curva y contracurva, y cuando metía el estándar, quizás se me quedaba un poco corto en la salida de curva, porque son 400 kilos de moto, más lo que peso yo, más el equipaje. Entonces lo cambié al deportivo, y con el deportivo en las curvas pues iba fenomenal, respondía muy bien. Y bueno, luego aparte, que no llevase la Challenger, lleva una IMU de Bosch, que controla todo el control de tracción y la retención del motor y la parte de la aceleración electrónica y tal. Y bueno, pues está muy preparada. La verdad es que es una gozada viajar, porque no te cansas. Los asientos son muy buenos, lleva incluso esta, lleva creo que el audio Power Band, que es una opción, y se oye en marcha a partir
de 120, pues seguir oyendo la música. Tienes que subirla un poquito. Los altavoces de momento no se han roto con toda la caña que le he bordado, pero se oye muy bien. Y bueno, lo único, para entrar en curva hay que cogerle un poco, digamos, el peso, porque una moto de este calado, pues claro, no se coge a los 2 días la práctica, pero va muy bien en curva. Como tiene tanto par, pues enseguida que la das, enseguida te saca de la curva y va muy bien. No se nota excesivamente que te saque de curva por el peso, quizá porque el chasis está muy bien y es una moto también bajita, pero vamos, fantástico. Llevamos una horquilla invertida delantera de 43 milímetros de diámetro y 130 milímetros de recorrido y un amortiguador trasero Fox, creo que es, de 114 milímetros de recorrido, que se puede regular en precarga. Además, se regula todo electrónicamente con los menús que vamos a ver. Y bueno. Una pasada viajar con la moto, porque no te cansa. La única problema que tiene, pues que si te subes para manejarla en parado, pues esto es un mastodonte. Entonces, pues hay que hacer para dar la vuelta, por ejemplo, pues tienes que ir muy despacito, hacer un arco muy grande, porque siempre te da miedo a que se te vaya para un lado, porque una vez que esto, imagino que pase de unos grados, se va al suelo. Y bueno, como veis, también lleva iluminación LED, esta lleva antinieblas delanteros y bueno, pues súper equipaje, que yo así no le falta de nada. Bueno, pues como veis, aquí lleva dos relojes analógicos que nos dan la velocidad, las revoluciones, abajo los kilómetros totales, y ahí llevamos la autonomía que nos queda, que nos la marca así en un ángulo, en un arco, y pues nos quedan 220 kilómetros. Llevamos toda la parte de infoentretenimiento con la aplicación de Indian del Ride Command. Lo que pasa es que esta versión también trae una conexión por el Apple CarPlay, que está por aquí, en general. Bueno, esto es todo el tema de la cuenta, Bluetooth, idioma, data, unidades. Llevamos aquí el Apple CarPlay, que el anterior no lo traía. Lo que pasa es que hay que conectarlo a la toma USB que está aquí. Y necesitas auriculares para que puedas manejarte con él. Y bueno, y luego un montón de cosas aquí, pues todo el tema de la moto, esto que es hora, el audio, que bueno, pues que puedes configurar el ecualizador, es un equipo de música total, pero bueno, tampoco nos importa mucho el control de volumen, pues unas opciones aquí. Luego, la parte del vehículo, pues tenemos la desactivación de un cilindro para cuando estamos parados, que no nos dé tanto calor y no consuma. Vida útil del aceite, diagnóstico, bueno, precarga, como veis, está puesta en 11 kilos. Aquí pone 23 ahora, está en 11, pero bueno, lo pones aquí como solo, o 100 kilos el pasajero, sin maletas. Bueno, todo esto es súper sencillo. Incluso tiene aquí un menú de avanzado que no hemos tocado, donde se puede calibrar la moto, ¿no? Bueno, esto se calibra sola, por lo que se ve, en 90 segundos y tal. No lo hemos probado, pero bueno. A lo que voy es que está súper preparada tecnológicamente. A ver, tiene el entero, pero creo que la amortiguación. La presión de los neumáticos, estado del GPS, las luces de antiniebla. Y bueno, esto del GPS no sé muy bien para qué es, pero entiendo que es la posición de la moto. ¿Y qué más llevamos? Luego, este es, digamos, el control principal, donde podemos cambiar los modos. El de lluvia y tal. Control de tracción se puede desactivar para el tema de la amortiguación que ya hemos visto. Esta lleva calefacción en los asientos de control y pasajero con botón, que luego lo vamos a enseñar. Bueno, como veis, lleva dos mandos para los asientos calefactables de pasajero y conductor.
Y bueno, luego llevamos la llave ese por radiofrecuencia y llevamos aquí una llavecita para abrir y cerrar las maletas, que llevo ahí todas mis cosas. Y nada, pues hay que girarla. Así que se agradece. ¿Dónde estábamos? Aquí, joder. Y bueno, y también el tema de las luces. Este te saca el principal. Y luego tenemos aquí unos botones de uso directo, pues para el tema de la música, para el tema del móvil, que ahora mismo como lo hemos quitado para grabar, pues está hecho el pairing y te pone las llamadas entrantes, las llamadas salientes y tal. Hay que tener auriculares porque si no, no vale para nada. El tema del navegador. Y bueno, y este también te va cambiando a pantallas, pues te pone autonomía, las marchas, tal. A ver, al final también es táctil también se puede usar con guantes, que es lo bueno de ello, porque muchos con los guantes no funcionan y al final siempre llevas los guantes puestos. Y luego, bueno, aquí lleva todo el tema de las piñas, también con un botón para el audio, para cambiar el tema de los menús y bueno, las largas, todo este rollo. Llevamos control de crucero. Y esta es para el parabrisas, para subirlo y para bajarlo, que ya lo hemos puesto. Control de crucero que se pone aquí, que va muy bien. Y luego llevamos aquí un botón para las luces antinieblas, como si fuese un coche, y una toma eléctrica en este lado. Y también llevamos el bloqueo, pero está ahí que no, casi no se ve, de la llave. Así que nada, la vamos a encender para que veáis cómo suena. Y bueno, esto luego lleva todo iluminación LED en esta moto. La iluminación la han mejorado, se ve mucho mejor. Y bueno, pues eso, un poquito general. La vamos a apagar. ¿Qué más tengo que contar? Bueno, luego el sistema de frenos, pues como podéis suponer, esta moto lleva ABS. Y lleva dos discos delanteros de 320 de Brembo y uno trasero de 298. Y lo que sí que he notado es que la frenada es bastante progresiva. Una vez que metes media maneta, parece que frena menos, pero ya apretando ya se ve bastante bien se nota bastante bien la respuesta de los frenos. Y bueno, pues es una moto muy chula para viajar. No es la más divertida para hacer curvas, pero hay que reconocer que entra muy bien en curvas y se maneja muy bien. Entonces, pues da muy buenas sensaciones. Es muy, muy divertida en curva y quizá aparenta que en curvas muy cerradas las vas a pasar un poco canutas, pero enseguida te haces con ello porque el chasis va muy bien y la moto en general va bastante bien. Y bueno, y luego aquí llevamos el tema del baúl, que podemos meter dos cascos y bueno, y luego las maletas y tal, que son bastante buenas. Lo único que no cierra muy bien, hay que darle un golpe bastante curioso ahora y ya se queda cerrado. Así que nada, el precio, no sé por dónde empieza, pero es un precio muy alto, seguramente que llega a los 30 y pico mil euros. Pero vamos, es que mejor que con esto no vas a ir a ningún lado. Bueno, se nos había pasado contar la capacidad del depósito que se abre aquí. Es que esto hay que saberlo porque si no es una movida. Entonces, la capacidad del depósito pues son 22,3 litros, creo. Así que no está mal. Se viaja fenomenal y con pasajeros no hemos viajado, pero intento que el pasajero va también en primera clase. Y nada, agradecer a Indian que nos ha dejado la unidad muy amablemente y al concesionario de Milla Custom en Madrid, en la avenida Valladolid, que nos ha hecho la gestión. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao.